hoy, pues por ser martes, no vemos este tipo de negocios más que a este carnalito que vende chescos, mi mae. Es el único que nos podemos encontrar o de los únicos que está en toda esta zona. Hay un jefe que va pasando aquí con gelatinas también, el buen mae. Buenas, jefe, buenas. ¿Qué va pasando acá con gelatina? Échame una, ¿no, jefe? Échame una gelatinita. Que ahorita dice. Que a la vuelta dice, como taxi. Si vendes gelatinas, no eres taxi, mi mae. ¿Qué hola, sabandita? ¿Qué traza? Bienvenidos a un videazo más. Hoy nos encontramos aquí en el mero barrio Bravo, uno de nuestros barrios favoritos. Pero hoy es un día distinto a todos los demás porque no hay puestos aquí. Es un martes, aquí la raza de Tepito no trabaja los martes. Y vamos a ver qué tal está el ambiente en este día en que no abren los puestos. No hay tanta gente como acostumbramos aquí, no hay tantos carros. Y pues ver un día distinto a lo que conocemos de Tepito, mis maes. Acompáñenos. Mi bandita, pues aquí estamos con mis carnales, los dos Ivanes, Iván Grande y el Iván Junior, ¿no, mi mae? ¿No? Eso es todo, carnalito. ¿Ustedes acostumbran venir a Tepito los martes, güey, o el día que caiga? Pues el día que caiga, pero los martes es lo más relajado, ¿no? Sí, les como para surtir, ustedes vienen a surtir de su puesto de mochilas, dicen, ¿no? Exacto, sí. ¿Y para surtir sí convendría más este día? Pues para nosotros, en lo personal, sí, porque está tranquilo, no hay tanta gente, no está tan saturado como otros días. Entonces, pues yo, para mí, me late los martes. Qué chido, carnal. Y aquí del Iván Junior, ¿cómo es tu experiencia de venir aquí los martes, carnal? Pues está chido todo el ambiente, la banda, bien amables. Todos son amables, ¿no? Todos sí, son chidos, güey. Sí. Y no sientes como, pues, raro de venir los días que no hay nada de puestos ni nada. Sí, pues tú conoces aquí cómo es el desmadre, ¿no? Se siente otro ambiente de que no hay puestos, no hay gente. No hay nada de banda. ¿Y sí, qué prefieres tú, venir cuando estás solo o venir cuando está el desmadre de raza? Pues cuando venimos a comprar, cuando estás solo. ¿Y para cotorrear? ¿Para pistear? Ya en viernes, sábado, ¿no? Que está sí, el cotorreo. Fin de semana. Mis santitos, vamos a recorrerle aquí en esta avenida, este es Eje 1, una avenida que, si ustedes no vienen en martes, siempre es hasta la madre de gente, hay tráfico, un chingo de policías, un chingo de banda pisteando, güey. Los carros aquí parados, transporte público, hay de todo, pero hoy, vean, güey, no hay nada, güey. No hay nada, los martes está todo desierto, hay polis como vigilando la zona nada más. Poca gente que pasa a comprar cosas, su mayoría son pues comerciantes que vienen a los locales y no necesitan tanto de los puestos, pero sí se siente una vibra distinta, rara. Y esto es solo la avenida principal, vamos a caminar más sobre esta y vamos a adentrarnos un poquito más allá a las calles de nuestro entrañable Tepito, mi mae, para ver pues qué tal está el ambiente en estos días. Pues bandita, vean, así es Tepito cuando no hay puestos, mi mae. Ahí son todas las estructuras, los locales cerrados, pues todo está limpio, la neta, güey. No hay nada de gente, vean nada más, esa bandita que tranza. No hay nada vacío, vete, mi mae, vete. Hoy andamos aquí cotorreando, ¿todo chido qué? Todo chido, hermano. ¿Tú eres de aquí? Llegando del mandado. Ah, güey, pues ya es todo. Castigó, ¿eh? Ya me castigó. Te castigó la patrona y al por el mandado, eso es todo, mi mae. Aquí somos. Oye, ¿eres de aquí del barrio, mi mae, sí, o qué? Sí, hermano. Oye, güey. González. Eso es todo, nada, o sea, aquí en cortísimo, güey. Vengo de Lagunilla del Mercado. Nada, caminando, llegas todo de merguiza, mi mae. Todo relax. Afortunado relax. Tú, mi mae. Oye, mi mae, ¿cómo está la onda? Hoy los martes que no hay nada de puestos, güey. Pues nada. ¿Cómo es el ambiente, güey? Pues es algo tranquilón, ¿sabes? Pero distinto a todos los demás días, ¿no? Que siempre hay un cagadero, güey. Es distinto, pero a final de cuentas es más relajado para los que vivimos aquí. A huevo, sí, sí. Porque sales de la rutina, del ambiente. Sí, sí, exacto, güey. Es pues como yo que voy al mercado, que vamos para acá, que vamos para allá. ¿Sí me explico? Sí, güey, está chido porque también es el único día que no escuchan ruido desde la mañana. Ay, ni acá hay desmadre, bueno, ni música. Pero déjame, ¿no?, decirte algo que luego de repente, pues sí, ya se escucha cualquier ruido, pero es más. Más relax, güey. Más relajadito. A huevo. Pero a final de cuentas es el ambiente de aquí del barrio. ¿Y aquí sabes a qué se debe eso de que los martes, güey, no chambea nadie de aquí, güey? Nada más como que lo pusieron ahí. No, relativamente es como un día hábil que se nos dio un día martes. Ajá. Para descansar aquí. Pero el gobierno, como que todos se pusieron de acuerdo, no sabes de dónde. Relativamente iba a ser los domingos, pero relativamente ya fue como que una idea de aquí de los dirigentes del barrio que se decidió un día martes decir, ¿sabes qué? No se trabaja. Ah, qué chido, para que el día domingo sea del lado del centro y de este lado sea el día martes. Ah, güey, está bien. Y el día domingo aquí viene un chingo de banda, ¿no? Me imagino que es un día bueno de venta para los comerciantes, güey. Bueno, relativamente aquí los días, lo que es sábado y domingo es muy bueno. Qué chido, güey. Por las micheladas, quitichelas, sí. De todo. ¿Y tú qué vendes, mi mae? Aquí adentro vendo lo que son pantalones de mezclilla. Ah, huevo, qué chido. Lo que es el pantalón Levi's, lo que es marca Stucci. Ah, huevo. Soy proveedor y a la vez también vendemos igual. Ah, sí.
sí está bien. Oye, güey, ¿y la banda de Tepis no hace, como los martes no se organiza para hacer sus cotorreos o acá, o ya? Sí, si quieres ahí en el campo Tepito, todos los martes, ajá, todos se van al campo Tepito a jugar fútbol. Ah, güey. Todo lo que es el campo Tepito, ahorita por todos los martes se dicen, ¿sabes qué? Sábados o domingos nos vemos el martes, ajá, que descansamos. Y hay todos, hay retas y todo. Ajá, hay retas ahorita en el campo Tepito. Hay nivel, ¿no, güey? Sí. Imagino que hay un chingo de nivel. Sí, no, y ahora sí que vienen hasta de otros estados. Bueno, de una vez que nada del Estado de México, vienen de otros lugares. De Iztapalapa, vienen a jugar aquí y hacen las retas. ¿Y qué tal hay de chingazos? Sí, de pronto, ¿no? Sí, 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 de pronto, pero pues relativamente. Es parte del fútbol, ¿no? Es parte del partido, de pronto que haya golpecillo. Es parte de... Qué chido, mi Maya. Pero pues ya sabes que esto es así, pero todo relajado. Eso es todo, mi Maya. Qué bien, güey, qué chido, te pasas acá con una banda del mero barrio que tan buen pedo como tú, mi Maya. Un saludito a la banda que le quieras mandar, güey. Un saludito aquí a toda la banda también del barrio y también un saludo para toda la gente de Nesa que también igual me ubica. Ah, güey, pues todo, y cómprale pantalones aquí a mi carnal, ¿eh? Aquí estamos en el barrio, aquí en la calle de González Ortega y hay uno también igual. Eso es todo. Saludos a todos, ¿eh? Eso es todo. Barrio de Tepito. Ah, güey, güey. Bufa, mi Maya. Aquí andamos con el jefe, ¿cómo se llama, patrón? Edgar. Lo agarramos de rápido porque dice que se tiene que ir a la chinga, ¿no? Sí, ¿cómo Tepito es? Tepito no descansa. A huevo, Tepito aquí no descansa, aunque sea martes, usted le jala, ¿no, patrón? A huevo. Pues patrón, sí, que le vaya bien chido y Tepito no descansa, ya saben. Así sea martes, Tepito no descansa, mi mae. Eso es todo, jefe, eso es todo. Crudo, pero ahí estamos. Crudo todavía pedo, jefe, ¿no? A huevo, patrón. Saludos. ¿A quién? A tu esposa. A huevo. A huevo, mira, fan del jefe, eso es todo, ¿eh? Mis santos, pues después de caminar ya un buen tiempo, güey, esta es la primer como basura que nos hemos encontrado. A ver si algo que acaba de venir a tirar alguien apenas, güey. Porque la neta, todo está muy limpio. A mí me sorprende porque pues, yo visito Tepito muy seguido, güey. Y pues siempre es un cagadero, el cagadero normal de tianguis, ¿no? Hay basura tirada, vasos, demás cosas. Ya cuando recogen por las noches, pues está un poco más limpio. Pero los martes está pulcro, mi mae. No hay nada de basura hasta esto que acabamos de encontrar. No sean así, mis mae, respeten Tepis y todos lados, no tiren tu basura así, no manches, güey. Aquí andamos con mi buen carnalito Ángel, mi mae. ¿Tú chambeas aquí en Tepis? ¿Le das a todo o al diablito? El diablo, más que nada. Más que nada, el diablo. A huevo, carnalito. ¿Y qué es lo que cargas, güey? Ahora sí que de todo. Así mercancía de papelería. Ahorita, ¿qué es lo de papelería? Ah, papelería, regresa a clases. A huevo. Papelería, juguete, todo. Ahí le damos andando. Ah, qué chido, mi carnal. Y hoy que es martes, me imagino que para ti es lo mejor que te puede pasar, que no haya gente, güey, y que andes pasando bien a gusto con tu diablito, ¿no? Pasas en corto. Es lo chido, güey. Tienes más viajes, pasas en corto, una lanita más. Entonces, el martes es como un día más bueno para ti, güey, para venir a chambear. En sí, porque como no están los puestos, también no altas y bajas. Sí, está más, compran menos, pero está más cómodo de chambearse, podría decir, ¿no? Sí, pasan más rápido y no hay tanta gente. Ahorita, en un viaje de, ¿cuánto es aquí? ¿Dos cuadras más o menos? Ajá. De dos cuadras, ¿cuánto tiempo te haces ahorita que está libre, mi mae? Dos cuadras, si le meto chido, 5 minutos. 5 minutitos y ya estás allá. Ah, y cuando está el desmadre aquí, güey, ¿cuánto tiempo te haces? En temporada de Navidad son como 20, media hora. Verga, media hora, güey. Sí. Es que sí, está bien cabrón cómo no te deja pasar la gente, un chingo de carros Navidad, y puestos. Todo lo que es, como se ponen en medio, sí. Es más bronca eso. ¿Cuánto es más o menos lo que cobran ustedes por un viaje, güey? Dependiendo el peso, la distancia. Entonces ya dependiendo de la distancia o las cajas, también dependiendo... Sí, es un chingo de carga, ya también te cobran. No sé si pueda también dejar información por si me quieren contratar. A huevo, pues claro, mira, ¿sí? Más, nos acercamos más, mis santos, para que salga aquí, van a mi carnalito. El diablero, aquí en la zona centro, mi nombre es Ángel, a y huevo. Mi número es 55-31-17-52-94 por cualquier viaje. A huevo. Igual si necesitan mercancía, cotizaciones, pues también se le puede apoyar de aquí para que no vengan los foráneos. Eso es todo, carnal, eso es todo aquí para que agarren a mi chambeador honrado y pues que le mete un chingo de amor a su chamba, ¿no, carnal? Exacto. Qué chido, güey, y muchas gracias y qué gusto conocerte, mi Maya. Qué chingón y que te siga yendo del jale de poca madre. Quedes bien, mi Maya. Ya saben, aquí está el número de mi carnal para que lo contraten y pues ya tengan aquí su diablero de confianza en Tepis, mis Mays. Mi bandita, estamos aquí con el gran compa Daniel, fiel seguidor del canal, nos dice, ¿eh? Es de los que tiene activadas las notificaciones, todo el pedo, no que ustedes, ches mendigos, que ni eso de pueden hacer colorado. Por uno. Eso es todo, carnal, qué chido. Oye, mi Mai, andas aquí echando el rol en Tepis, tú eres de aquí, vienes a comprar, ¿cómo está la Vengo movida? Vengo a comprar, carnal, todo. ¿De dónde eres tú, mi Mai? Yo soy de Catepec. Ah, de Catepec, ¿y sí. Vienes aquí siempre seguido o nada más como hoy te diste un relax? De hecho, vengo que es por lo que ahora seguido. Ah, qué chido. Es entre los martes y fin de semana. Oye, y aquí los martes es el día que pues está más relax en Tepito, que no hay nada de puestos. No hay nada de puestos. ¿Tú prefieres venir
pues como este día que está más solo o los días que hay más comercio? Pues yo para mí cuando hay más comercio, porque encuentras todo abierto y más variedad. Ah, huevo. Y las micheladas. Y las miches principalmente, sí, ¿no? Sí, claro. Pero hoy que es martes, pues también vienes a comprar o por qué venías pasando por a aquí. A comprar, de hecho a comprar, sí. Qué chido, qué sí, chido. ¿Y cómo sientes el ambiente los martes que no trabaja nadie aquí en Tepis, güey? Pues se siente así como que... Se siente como tristón, ¿no? Como raro, ¿va, güey? Sí, raro. Sí, porque aquí siempre llegas, sales del metro, bajas del camión y es fiesta, sí, claro, ¿no, güey? Claro. Y ahorita se siente raro. Música por todos lados, ahorita no hay nada, o sea, es silencioso, dices, como que no siento que estás en Tepito. Sí, sí, la neta, sí, sí pasa eso, güey. La neta, como que se siente otro lugar y ya el hígado se regresa bien triste, mayacaza, imagínate. Ya llegas al Oxxo mejor por tu promita, así como que no te ropa más. Ah, güey, cada vez es todo, mi maya. Aquí andamos con mi buen compita Fernando del meritito Cuautitlán Izcalli. Huevo. ¿Cuánto tiempo tienes viniendo aquí al barrio Bravo, güey? Chambeaba con Azari, pero llevo como un año. ¿A poco chambeabas ahí en las micheladas, Azari? Con Azari. De hecho, una vez creo fuiste a grabar allá. Simón, ahí le quemos. Ahí te vi una vez. A huevo, carnalito. Dije, no, ah, ese es mi paparrasta. Dije, vamos a verlo acá. A huevo, carnal, es todo. Qué chido que te acercaste, güey. ¿Y ahora de qué chambeas por acá, mi mae? Creo que acá en una de Abarrotes, en esta calle en la Florida. A huevo. Esta calle de la Florida es como de las más famosas de Tepis, ¿a poco no? De las más conocidas por la banda. Ajá, sí. ¿A qué crees que se deba, mi mae? Pues la verdad no sé, yo creo por igual porque hay bastantes comercios de ropa. Ahora sí que creo que este igual encuentras varios de videojuegos. Ah, huevo. Son para Play. Era, ahí antes era donde se hacían los chips, esta esquina, güey, donde poner chip a tu Xbox y ese pedo, era más para atrás. De hecho, es en esta, igual te ponen en esta esquina. Ah, y hay varios de esos. Eso es todo, mi mae. Oye, ¿y tú que vienes aquí a chambear seguido, cómo sientes de distinto trabajar en un martes, güey? Venir un martes que pues, no hay nada. Pues, sí, está muy tranquilo, ¿no? Pues como puedes ver, ni hay puestos, gente, y los demás días, pues sí, es un cagadero. Sí, no, pues un cagadero, como puedes ver, sí. Está chido, la neta, pues está más tranquilo. ¿Te gusta más venir en martes a ti, güey, que chameas aquí? Pues un poco, pues así está medio tranquilo, la verdad, pero ya está chido igual ver a toda la banda, ¿no? Que viene a comprarse sus a huevo. A huevo, carnalito. No, ¿Y tú eres fanático de las micheladas de aquí de Tepis? ¿Trabajabas en unas, me imagino? Sí, que obviamente, sí, ¿no? Pues del diario siempre chingo una. Y de hecho, igual en la tienda te. Ya se este puede. Trabajo. Ajá, te vendemos la caguama, te escarchamos tu vaso y. Ah, huevo, porque ¿no? Eso te iba a decir, güey. Los martes no hay micheladas aquí en Tepis, ¿va? ¿No se pone nadie? O muy poquitos, güey. Que yo sepa, creo que ninguna. No, va, güey, no se puede nadie. Ah, por decir nosotros en la tienda, igual llegas, armas tu caguama y te pones a cachar tu vaso de acá. Está chido la gente. ¿Ahorita vamos para allá o qué? Si quieres, vamos a hacer una acá. Sí, no, pues sí, hay que aprovechar. No lo vas a encontrar, ¿no? A huevo, véngase, banda. A huevo. Nos mandaron que aquí era el único, discúlpanos que te vengamos a grabar, comadre, pero ellos dijeron que aquí es el único lugar donde hoy podemos encontrar micheladas. ¿Qué tan cierto es? Sí. Pues hoy sí, hoy martes sí. Hoy martes sí, no es el único lugar. Sí, eso sí. ¿Nos puedes preparar una? Sí. Estaría de lujo, ¿no? Aquí andamos con mi comadre Ana del mero Barrio Bravo aquí, mi canalita. Ana Bayón. Claro. ¿Ana qué? Bayón. Eso es todo, mi comadre Ana. ¿Y cuántos años viviendo aquí en el Barrio Bravo? Aquí nací en el 61 primero y luego en el 57. Ah, ¿naciste dos veces entonces? No, ¿o cómo? No, regresé para acá. Ah, ya te fuiste y regresaste aquí. Vale, qué chido, comadre. ¿Y qué tal es vivir aquí? ¿Qué tal es nacer en el Barrio Bravo? Ay, no, bien chingón, pura gente trabajadora. ¿Banda bien chambeadora, va, comadre? Sí, claro, no, porque ya me ven... Aquí, digo, no, es echarle acción. A huevo que sí, comadre. ¿A qué te dedicas? ¿Qué vendes? Vendo cigarros, le ayudo a mi hija a hacer mandados. Eso es todo, sí. Eso es todo. Oiga, comadre, ¿y cómo se siente un martes aquí en Tepito? Para la banda que no sepa, los martes aquí no se trabaja. ¿Cómo está la movida? ¿Cómo es para usted despertar un día así como pues este? Está relajado. Ya cuando entre semana, pues vemos a toda la gente, ¿no? ¿Le gusta más? ¿Le gusta más el martes o le disgusta que no haya gente? No, pues sí, para que haga venta, ¿no? Que venga la gente. Sí, a comprar, sí, la neta, eso sí. Se trata. Qué chido conocerte. Permíteme darte un abrazo, comadre. Comadre Ana, que dices que eres fan del canal y pues ahorita estás apareciendo aquí con nosotros. Qué chido que te hayamos encontrado. Gracias por esta entrevista, ¿eh? Gracias, comadre. Igual, que Dios te acompañe. Y acá pura bandita trabajadora en Tepito, como les decimos, banda. Bueno, que nada, se anda ingeniándoselas para saber cómo andar pues sacando la feria y tener pues el ingreso, mi mai. Pero pues nos acaban de decir, mi mai, que aquí en la tiendita que nos trajeron, que hay una promoción, güey. ¡Qué pinche coraje! Yo venía por una caguama nada más y ahora dicen que hay tres por... ¿cuánto? 3 litros por 140. Me lleva la chingada, carnal. Ni modo que no la aprovechemos, carnal. ¿A poco no? Eso es todo. ¿También eres aquí del barrio, Kevin May? Eso es todo, carnalito. Te vi hace 15 días. Ajá. En la división de lo que era, te subiste al cerro acá. Iztapalapa y Tláhuac.
¿Qué tal? ¿Viste ese video? Los puercos ahí tirados. Sí, sí. Andamos ahí en todos lados y nos tocó venir aquí al barrio Bravo. Y May, gracias por vernos, ¿eh? Qué chido, May. ¿Tú qué vendes, May? Yo vendo tortas y aguas. Va, te compro unas tortitas, unas tortitas a huevo. Oye, ¿y tú qué eres? Ahora estamos aquí en el barrio Bravo, ¿tú qué eres aquí del barrio, güey? ¿Cómo está la movida de trabajar aquí Martes en este? Está muy tranquilo, muy relajado. Sacas, pero sea chamba. ¿Tres menos tortas de lo normal el martes? Sí, por lo regular, sí. ¿Como la mitad, digamos? Sí, la mitad. Pero me voy, por ejemplo, para el Deportivo Molina, de ese lado de del Congreso de la Unión, ahí sí. Ahí sí hay gente. Chamba. Aquí en Tepito es lunes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Todos los demás días, pero el martes, erizo. Está erizo. A huevo, carnal. Pues estás tú, carnal. Ah, güey, eso es todo, güey, eso es todo, carnalito. Sí. ¿Y aquí vives, güey? ¿De dónde eres tú, carnal? Desde la Morelos. Muy cerquita, ¿no? Aquí. Del pueblo vecino de acá, del barrio Bravo. ¿Y qué tal se siente aquí chambear en Tepis, güey? Poca madre. Chico ¿cómo? De lana, a huevo. Buena banda, buena vibra. Sí, va, güey, así como tú, mi carnal, que eres a todísima madre. Igual tú, eso es carnal. Todo, güey, qué chido, que ¿eh? Te dije, lo conozco, a huevo, carnal, a huevo, eso es todo, güey. Oye, güey, ¿y qué le dirías a la bandita que nos está viendo que es de otros países o que no conoce el barrio Bravo? No, pues ¿cómo se lo describes, güey? Que vengan aquí, es lo clásico, lo típico de la Ciudad de México. Si no visitas Tepito, no has llegado a la Ciudad a Chile. De México, si eres, gringo y nada, llegas a la Condesa y a Polanco, no conoces México, a Chile. Es como ir a las pirámides de Teotihuacán. A huevo. ¿No? A huevo, güey. Pues lo más chido. Qué chido, carnalito. Acá toda madre, qué gusto conocerte. Igualmente. Eso es todo, carnalito. Lo que vean aquí, testimonios de la banda que trabaja aquí machín en Tepis hasta el martes, que nadie martes, pone, ¿no? Miércoles, todas las semanas, hermano. Los días que sean, eso es todo, mi man. Hermano. Igual, carnalito, chingón. Aquí estamos con mis carnalitos, el futuro del barrio Bravo, mi May. Aquí está en mis manos. Los siguientes futbolistas que dará la nación, las siguientes seleccionadas nacionales. Aquí está mi carnal, ¿cómo te llamas? Lenin. El buen Lenin. Itan. Y Jorge. Tú eres el único que tiene nombre nacional, mi buen sí. Jorge. Aquí, buen Jorge, ¿de dónde son ustedes? ¿Nacidos de aquí del barrio Bravo? Sí, acá del barrio Bravo. ¿Qué tal es ser un niño aquí en Tepito, carnal? ¿Cómo te la vives tú? Pues se siente chido, ¿eh? Está muy tranquilo. ¿Sí? ¿La neta la llevas tranqui? Sí. ¿Qué tal son tus amiguitos, güey? Pues muy buena onda, todo así. ¿No son gandallas? No. Ah, ¿sabes que tú eres el gandalla, va? Sí, se ve que este güey está re grandote. Los demás niños de la primaria le llegan al ombligo, ¿va? Se ve que tú eres el gandalla con los demás, mi mai. Eso es todo. ¿Tú, carnalito? No. ¿Qué tal es vivir aquí en el barrio Bravo, mi mai? Yo no vivo aquí, yo vivo por... En Juventus. Sí, yo soy italiano, ragazzo, no. Molto bello. ¿De dónde eres tú, mi mai? Yo vivo por Manuel Doblado. Ah, tú vives más para allá del otro lado. Ah, huevo, carnal. ¿Y está chido ahí el barrio? Más o menos, porque a veces escuchan balazos. Ay, güey, se escucha, te ha tocado escuchar acá lo duro de la noche, güey. Uh-huh. ¿Y no sientes miedo de eso? ¿Ya te acostumbraste a vivir ahí, mi mai? Pues ni los escucho porque me duermo y a veces no escucho. A veces sí, a veces no. Ajá. Ah, güey, a veces todo, carnalito. ¿Y tú, mi Jorge? ¿Tú, mi buen George? ¿Qué onda? ¿Qué tal? Mira, este güey es el único que viene con su mochilita, güey, como debe ser, güey. Ah, pues yo vivo en Peña y Peña. Ah, que igual por abajito, güey. Pero pues casi todos son de esta zona cercana sí. A Tepis, ¿no? Mm. ¿Y qué te gusta vivir aquí cerca del barrio Bravo? ¿No te gusta? Sí, me gusta mucho. A huevo. ¿Qué tal se siente pues desde los 2 años conocer las micheladas? Ah, sí. Yo era de otro lado. Ah, yo era de otro lado, güey. Este güey es más tranqui, ¿eh? Sí. Este güey es bien centrado. ¿Y tú, mi carnal, tú sabes que sí vas a probar las micheladas más chavos? ¿Sabes que ya las probaste? Pues... Eso es todo. ¿Cuántos años tienes, mi mae? Tengo 12 años, sí. A huevo, carnal. Entonces estás grandote, va, güey, porque sí. Sí está, estás es que bien morro. Mi papá es muy alto. A huevo, carnal. 1.85. Ah, bueno, sí, entonces vas para allá que vuelas, mi mal, a ser sí. Muy grandote. Sí. Tu papá sí es de Tepito y mide 1.85. Jamás quiero tener un problema con él, me la quiero llevar relax. A huevo, carnalito, cuídense. Gracias. Mucho, güey, me cayeron muy bien. Y a dejar el nombre de Tepito en alto, mis maíz, ¿eh? Eso es todo, sí. Rífense. ¿A cómo, mi man? A huevo, eso es todo, papi. Ay, güey, como el sazón de Tepito para las micheladas, no hay dos, ¿eh? Bandita, ¿qué les puedo decir? Un vidazo, como siempre, siempre que venimos aquí al Barrio Bravo, la gente nos trata de poca madre, güey. Son muy chidos con nosotros, güey. Y hoy, la neta, me esperaba un video más tristón, güey, porque yo sabía que los martes aquí no hay nada y pues que venía prácticamente a buscar con quién charlar. Y la neta, un chingo de gente que iba pasando, güey, se portaron de poca madre. Los pocos comerciantes que estaban aquí fueron bien chidos con nosotros. Y en martes, hasta en martes, mi mayoría que nadie trabaja, conseguimos micheladas, güey. Conseguimos micheladas, nada más para que vean, si Tepito no es la verga, mi mae. Estuvo de pocas pulgas, la neta, la pasamos bien chingón, güey. Ay, mira, ya se me escarchó el tenis. Ya se me escarchó el zapatito, mi mae. Ay, me lleva el puto chanfle. Ni hablar, pero te va a decir, güey.
Pues mi gente color mole, yo la voy a seguir pasando aquí de poca madre con toda la bandita de Tepis. Pero ustedes ya vieron cómo es un martes aquí en este barrio bravo, mis mais. Y con esto se comprueba que Tepito no son los comerciantes, Tepito no es el desmadre que sale en la tele, Tepito es la gente, mi mais. Mis mais, ya me paso a retirar, estuve en pocas pulgas, voy a disfrutar esta micheladita que ya me la gané. Ya me la merezco y espero ustedes estén echando una micheladita junto conmigo viendo el video. Y si lo están viendo, pues una vez ahí dejen su like, su comentario, suscríbanse, tóquenme la campana, porque si no me tocan la campana no les avisa cuando hay nuevo video. Y pongan el hashtag Tepito hasta los martes bufa. Hashtag para que sepamos que llegaron hasta el final de este video. Y les demos como agradecimiento un corazonzote, mis mais. Yo ya me paso a retirar, pero ustedes sigan echando el certificado de humildad, mis mais. Ay, recuerden que Tepito bufa, mi mae, y bufa machín. ¡Gracias!